¿Qué valor debe tener C para que la ecuación x cuadrado más 12x más C igual 0 posea solo una solución? Recordemos que para una ecuación del tipo A, x cuadrado más bx más C igual a 0, siempre podemos calcular un determinante que nos va a decir de qué tipo son las soluciones. El determinante es igual a b cuadrado menos 4ac. Para que la ecuación solamente tenga una solución, b cuadrado menos 4ac tiene que ser igual a 0. Así que veamos, coloquemos los valores y veamos con qué valor de c esto nos da igual a 0. En este caso b es 2 y a es igual a 1. Entonces vamos a reemplazar. 2 al cuadrado menos 4 por 1 por c igual a 0. Esto nos va a dar 4 menos 4c igual a 0. Pasamos el 4 al otro lado restando, lo que nos va a dar menos 4c es igual a menos 4. Podemos eliminar el signo negativo de inmediato, lo que nos va a dar 4c igual a 4. Y podemos eliminar los 4 o pasar este 4 dividiendo, si así lo prefieren. Ambas son correctas. C es igual a 1. Entonces, como dividimos los 4, nos queda que C sí o sí tiene que ser A igual a 1 para que la ecuación tenga solo una solución.